¿Qué hay, amigos? Esperando se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre los dinosaurios. La palabra dinosaurio significa lagarto terrible que integran el taxón dinosauria, que corresponde a un término colectivo de un linaje dominante de la era mesoica, el triásico, la era mesoica abarcaba el triásico, jurásico y cretácico. Estos se clasificaban en dos grupos: Saurischion, que eran bípedos, y Ornithischia, que eran los dinosaurios que andaban en cuatro patas, descendientes de dos pequeños arcosaurios que evolucionaron del Triásico medio hace 240 millones de años, perfeccionando el bipedismo. Su reproducción, y esto se ha logrado a través de simulaciones por ordenador, para las posibles posturas que utilizaban los dinosaurios en ese entonces, para las posturas de apareamiento. Debían copular para reproducirse. Los machos depositaban los espermas dentro de la hembra y más tarde estas ponían huevos con embriones en desarrollo, como hoy en día lo hacen estos tipos de animales. Al igual que hoy en día con los animales que poblan la tierra, los dinosaurios también estaban divididos en tres tipos de alimentación. Estaban los herbívoros, carnívoros y omnívoros. Si alguna vez te has preguntado si existen dinosaurios en la actualidad, la respuesta es que sí. En la actualidad, las aves son descendientes de los dinosaurios, de un tipo de dinosaurios llamados terápodos, cuyo tamaño fue reduciéndose a lo largo de más de 50 millones de años. Al volverse más pequeños y ligeros, tuvieron una ventaja evolutiva y una oportunidad de desarrollo. Estos no son los únicos dinosaurios que existen hoy en la actualidad o descendientes directos de los dinosaurios. También lo son los caimanes, las lagartijas, los cocodrilos y, como ya lo mencionamos, las aves, todo tipo de aves, avestruces, pájaros, gallinas, todo este tipo de aves. Los dinosaurios se extinguieron aproximadamente hace 65 millones de años y se preguntarán también cómo es que sabemos que existieron hace 65 millones de años con una técnica que se denomina carbono 14, el cual vamos a hablar en otro video. Las causas de su desaparición son un gran misterio y motivo de controversia. Entre las principales teorías que se han formulado los científicos destacan el impacto de un meteorito que generó un cambio climático, la actividad volcánica o una epidemia fatal. La más aceptada es la formulada por el físico estadounidense Louis Walter Álvarez y su hijo, el geólogo Walter Álvarez, que se refiere al impacto de un meteorito de aproximadamente 10 kilómetros que chocó muy cerca de Chicxulub, en la península de Yucatán, hace 65 millones de años. El impacto produjo incendios, tsunamis que devastaron las costas, se levantó una gran cantidad de polvo que quedó suspendido en la atmósfera terrestre. Esta impidió el paso de la luz solar, ocasionando que la Tierra se enfriara, y así se fueron muriendo estas especies, también las plantas que servían de alimento para los dinosaurios herbívoros, y ocasionando a su vez la desaparición de los carnívoros y los omnívoros. Tomemos en consideración que los paleontólogos estiman que los dinosaurios aparecieron hace 230 millones de años y se extinguieron hace aproximadamente 65 millones de años, y que el ser humano apareció en nuestro planeta hace 40.000 años aproximadamente, posiblemente en África, y que luego emigró a Europa, Asia y de ahí al continente americano, al cual llegó hace aproximadamente entre 22.000 y 13.000 años.